Hola chicos, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal Jugadores Adictos. Hoy, miércoles, pues vamos a traer una partidita de Town of Salem. La verdad es que tenía muchas ganas de jugar con Vampire y con Vampire Hunter, que tengo entendido que estos salen en Ranked más que nada. Tengo entendido que debemos de estar en Ranked para poder usar ¿cómo se llama? Estos roles. O sea, tengo entendido que en práctica no sale. La verdad es que estuve intentando entrar en práctica en Ranked y nunca entré. O sea, estuve ahí esperando, como hice fila como 4 veces. 3 minutos, entras, dan a aceptar y te sale un mensaje diciendo que no hay las personas o que hubo no sé qué cosa uniforme. Nada, en algún un mensaje medio raro y te dicen que te van a poner hasta arriba de la cola. Y me espero otros 3 minutos y de nuevo me vuelven a mandar a la cola. Y así me la llevé como 4 veces. Ahí estuve como 12 minutos intentando y nada. Así que pues vamos a estar otra vez como a la antigüita. Ya me habían pedido el rol de mayor. Voy a intentar una con mayor. Voy a intentar una con doctor. Porque también tengo ganas de jugar con doctor. Yo no soy muy bueno usando este rol. Pero la verdad es que es un rol muy bueno. Con doctor vamos a intentar jugar. Y a ver, ¿con qué otro rol me gustaría? Con investigador también me gustaría. Porque investigador es otro rol complicado, ¿no? Vamos a ver qué pasa con estos 3 roles. Y pues bueno chicos, comencemos. Pues bueno chicos, estamos aquí, vamos con el nombre de Novato, un nombre nuevo. Vamos acá. Vamos con el nombre de Novato, vamos a ver cómo nos va. Y pues bueno chicos, ahora sí que esperemos que me toque uno de estos roles y esperemos que me toque una partida más o menos buena, ¿no? Sería lo ideal, que me toque una partida más o menos buena. Voy a estar trayendo, voy a estar intentando subir también Coven, me gustaría subir Coven. Me gustaría subir los roles de Coven. Me tocó ser mayor, muy bien. Pues veamos qué tal nos va. Eres el líder de la aldea. Ser mayor a mí me gusta mucho. Ser mayor es... Tienes el poder en tus manos, literal. O sea, está bastante interesante este rol. La verdad es que yo tengo mis dudas, chicos. Voy a intentar, me voy a arriesgar. Es que la verdad es que muchos chavos dicen que... muchos piensan que es mala idea de rebelarse al inicio. Otros dicen que es buena idea. Esto es cosa de gustos, la verdad es que es complicado. Muy bien, muy bien, muy bien. Bastante complicada la cosa. Me voy a arriesgar. Pero pues vaya, si yo me arriesgo siempre tengo la opción de... ¿cómo se llama? De que me maten. Ahora sí que no sabe quién, el bodyguard no puede... ¿cómo se llama? No sabe quién, que soy yo el mayor y obviamente pues no me protege. El único que puede proteger al mayor, chicos, recordemos, es el bodyguard. El doctor no lo puede curar, yo no sabía eso. El doctor me puede curar a mí cuando no estoy revelado. Es decir, ahorita si me da el doctor en curar, me cura, ¿ok? Pero si yo le doy en revelarme, en la parte de arriba en el día hay un solecito, le doy ahí y me revelo. Cuando ya yo revelo mi identidad como mayor, el doc ya no me puede curar, ¿ok? Eso es muy importante a tomar en cuenta con un mayor. Para los que no están familiarizados y no saben nada con el mayor cómo es, cómo funciona, pues así funciona, ¿ok? Nosotros en el día, ahorita vean, ahorita en el día yo me puedo revelar. Pero obviamente vamos a intentar la estrategia de no revelarme, ¿ok? Pero ya saben el truco aquí. Yo al inicio no sabía eso, yo pensé que si me revelaba, pues el doctor me estaba curi, 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 pero no funciona así. El doctor no puede curar al mayor, solamente el bodyguard me puede proteger. Nadie murió, Tone, Herrera es mafia, soy Sherry, créanme por favor. Yo te creo. Exe. Idiota, no, idiota, sheriff, dije. Puede ser Exe, aunque no hay más pistas. Bueno, puede ser Exe, aunque no hay más pistas. Es que sí, la verdad es que sí puede ser Exe. Sí, soy Exe. Este cuate. El Herrera creo que ya se quemó. El otro compa decía puede ser Exe, pero se refería al otro chavo, al que dijo que era sheriff. Puede ser el Jester, no este Herrera. Y Herrera dice, sí, soy el Exe, no entendió el compa. Ay, 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 qué troleada. Pero bueno, así es esto. Mátenme si quieres, soy Exe. ¿Qué onda con este compa? Pues si es Exe, mejor para nosotros. No entendí muy bien.
Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Pues bueno, en esta ocasión sí me da mala espina este compa. Si fuera de los buenos, ya hubiera revelado que era de los buenos. O sea, eso que dice de que es sexe, peor. Y a ver, vamos a ver. Muy bien, muy bien. Vamos a ver. Hop Bob. Uy, era el arsonist. Y el otro compa de que diga que era mafia. No, que era el arso. Ay, 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 qué cosas. Qué cosas tan más raras, pobre de este compa. Ay, 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 no entendí eso, pero bueno. Vamos a ver, vamos a ver. Ay, espero que no me maten. Muy bien, me voy a arriesgar, chicos. Ahora sí que a ver si soy el elegido. Pues bueno, como les digo, trato de explicarles más o menos lo básico. En el día yo me puedo revelar. Si me revelo, el doctor ya no me puede curar. Y solamente el bodyguard, me puede defender nada más, ¿ok? Mientras yo no me revele, el doctor tiene chance de curarme. En caso de que me quieran matar y de pura chiripada el doctor me dé curar, pues me curo yo. Me cura, ¿me entienden? Nada más. Es como que la única manera. El mayor, aunque es un rol muy leve, pero es un rol importante y muy complejo a la vez, porque es un rol que debes de estar bien pendiente, porque debes de tomar muchas decisiones muy OP, la verdad. Fue asesinado por un miembro de la mafia. No encontramos un testamento. Noche 1, salvo a no sé qué. Muy bien. El viejo Bob. Muy bien, es el bodyguard. Fue asesinado por un veterano. Muy bien, muy bien, muy bien. Oh, muy buena. Qué buena, ¿eh? Qué buena con ese veterano. Se la rifó el veterano. Muy bien, muy bien. Gente, Rex es mafia. ¿Acaso? Gente, Rex es mafia también. Muy bien. Oye, este compa está haciendo de las suyas, ¿eh? Pero es que no sé si creerle, la verdad. Aunque no hay pistas mejores. Pero me da cosa creerle a este compa. Porque el otro compa decía que ¿cómo se llama? Pues vamos a creerle, ya que no hay mejores pistas. Pero la verdad es que hace rato también está. Por eso muchos ya están sospechando de este compa. Porque hace ratote andaba diciendo que el otro era mafia y resultó ser el arso. Que sí estuvo bien, tuvimos suerte, pero no estoy seguro, la verdad. Muy bien, muy bien, muy bien. Hola, compa. Hola, compa. Hola, compa. Soy el mayor. Me revelo el próximo día, si quieres. No tengo testa, pues soy mayor. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues bueno, esperemos que me cure el cómo se llama, espero que haya un bodyguard que me cure. Y es que ya nos mataron el bodyguard. Muy bien, muy bien. Pues bueno, tuve suerte que me arrestaron. Muy bien, a ver, a ver, a ver, a ver. Es que aquí no estoy muy seguro, la verdad. Es que sí les digo aquí. Papá, ahí es el doctor. Nos mataron al doc. Esto no es malo. Se cometió suicidio. Muy bien, muy bien. ¡Uy, ay, ay! Un mafioso, ¿eh? Muy bien, muy bien.
Carnales, según el body, ya falleció. Rex es mafioso. Muy bien. Pues vamos a rebelarnos. Muy bien, muy bien, muy bien. Ok. Mayoría de voto. Vamos contra el Rex. Pues bueno, chicos, vamos contra el Rex. A ver cómo nos va. Tengo mis dudas, sinceramente, porque este compa. Tengo mis dudas, pero bueno, vamos a intentar. Dicen estos cuates que Rex es malo. Espero que sí. Y espero que no me salga con que es Jester y ya me chingué. Tengo mis dudas, sinceramente. Pero bueno. Es cosa de ustedes. ¿Qué rol tienes? ¿Qué rol tienes? Y testamento, go. Muy bien, muy bien. Pues bueno, vamos a ver. Si soy mafia, jailor, máteme. Acuérdense que tienen Framer. Muy bien. Pues bueno, esperemos que sí sea de los malos, ¿no? Y si no, pues GG, me van a dar cuello. Es por eso que les digo, es complicado. En este caso, yo tomé la decisión de arriesgarme, de confiar en estos cuates. Si de repente uno de esos es de los mentirosos y me da en la torre, ahorita tuve suerte, ¿ok? Por eso les digo que el mayor es poco difícil, porque realmente el mayor tienes que tomar decisiones, ¿me entienden? El mayor no es como que si, a ver, soy mayor y listo. O sea, realmente el mayor es como un rol complejo. Es un rol complicado. Porque aunque realmente no hay que hacer mucho, tu voto vale más. Y por lo mismo que vale más, tienes una gran responsabilidad en el este. Por algo eres el líder de la aldea. Eres el líder, el mero mero. Debes de tomar buenas decisiones para beneficio de los Town. Entonces, es ahí donde viene la dificultad. De aquí ahorita puede ser que ya me maten, pero por lo menos ya nada más van a quedar uno. También hay mucho chance que algún lockout o algún personaje me dé a mí para revisar. En caso de que me quieran matar, tal vez encontremos al siguiente asesino. ¿Ok? En este caso no me mataron y muchos pensarán, es que qué tonto, pero no. Muchas veces el mayor, normalmente yo me he dado cuenta que el mayor se suele salvar un día después de. Yo me revelo y en esa noche se suele salvar porque la gente no es tonta. Los mafiosos saben que si me matan a mí de buenas a primeras, llevan las de perder porque va a haber mucha gente, ¿cómo se llama? Vigilándome, porque voy a tener la atención de la gente. Porque obviamente el local sabe, este es mayor, hay que vigilar porque lo van a querer matar. Entonces normalmente me dan a mí, me vigilan a mí, ¿me entienden? O sea, ese es el truco. Entonces hay que entender que no nos van a matar rápidamente siendo mayor. En este caso, ya ganamos. GG. Bien jugado a todos. Pues bueno, tuve suerte que realmente aquí sí teníamos, parece que sí era sheriff el vato este. Parece que se la rifó. Vamos a ver si era el sheriff, porque yo creo que sí era el sheriff. Sí, miren, si era el sheriff, si se la rifó, porque sí encontró a los vatos. Solamente que al principio dijo que el otro era mafia y resultó que era el Arso y se confundió. Sí puedes encontrar al Arso, pero siendo sheriff, pero no te sale que es mafia, te sale que es el Arso de literal, o sea, te sale que es el malo, pues. No te sale que sea mafia, obviamente. Entonces ahí fue cuando yo empecé a sospechar un poquito y dije, a lo mejor no es sheriff. Al final sí resultó ser sheriff. Y pues al final sí resultamos, y sí ganamos. Como les digo, chicos, este rol no lo tomen tan a la ligera. Porque si es un rol muy leve en apariencia, es un rol con mucha responsabilidad. Y que dependen los tones de ustedes, ¿ok? Tienen que echarle las ganas, los kilos. Tienen que tomar precauciones. Y a veces hay que tomar el riesgo de decir, bueno, te voy a creer, compa, y vamos a arriesgarnos. A veces los van a engañar, a veces los van a trolear, así van a ser gente que pues miente, no mienten de mala fe, simplemente están ellos trabajando con su rol, ¿me entienden? O sea, puede llegar un exe y hacer bien su chamba y ¿cómo se llama? Comportarse de una manera muy convincente, que realmente te convenzan, lo convenzan a uno, incluso convenzan a los demás, lo matemos y a la mera hora el exe ya ganó, porque hay exes buenos. ¿Ok? Y les va a pasar que de repente les van a agarrar, pues les van a ver la cara, pero bueno, no se enojen y tampoco hay que hacer bilis contra el exe. Ya, ah, maldito, el exe está jugando su papel como exe y hay que comprender que él quiere ganar también.
Y es válido. Entonces, cuando pasa eso, pues dicen, ni modo, yo ya he tomado decisiones a veces que digo, a ver, te voy a hacer caso, y al final me agarran de güey y pues valí grillo, ¿no? Es parte del show, es parte de la esencia de lo bonito y de lo atractivo realmente del juego. Esa clase de cosas, si no pasaran esas cosas, el juego sería muy aburrido. Sería muy aburrido que siempre, es él y que siempre no pasara nada. Sería demasiado aburrido el juego. Obviamente el juego, pues, ¿cómo decirles? Tiene que salir de esta manera, ¿me entienden? Para que sea más divertido el juego. Entonces, siendo ustedes mayores, por sí van a tener que confiar mucho en las personas. No digo que confíen siempre, si de alguna manera un instinto de ustedes les dice que como que ese vato es malo, que tienen el sentimiento de que está mintiendo, pueden tomar la decisión de no creerles. Y muchas veces puede ser que su instinto les falle si fuera de los... si estuviera diciendo las cosas bien y ustedes la rieguen, también puede pasar. No es para sentirse mal, simplemente hay que agarrar la práctica y con el tiempo vamos a ir aprendiendo y vamos a ir entendiendo cuando una persona miente o no miente. O sea, quieran o no, también uno va agarrando ese colmillito, ¿me entienden? De decir, a ver, a mí, presiento que este chavo dice la verdad o presiento que dice mentiras, y con el tiempo van a ir viendo que cada vez van a ir acertando mejor. O sea, cada vez van a ir tomando la mejor decisión, pero eso se los va a dar la práctica. Pero ahorita pues quise traer algo muy básico para que vean cómo funciona el mayor. Yo en el día me revelo. Si yo me revelo en el día, el doctor no me cura, pero el bodyguard sí puede, y también el loco puede vigilarme. Tengo entendido. Entonces, en caso de que me quieran matar a mí, muchas veces yo normalmente siempre cuando soy loco, luego sí les suelo dar al mayor, porque por si lo llegan a querer matar, yo pueda por lo menos ver quién lo mata, y por lo menos mínimo si vamos a perder al mayor, por lo menos poder encontrar al asesino del mayor, ¿me entienden? Entonces siempre es bueno, y no tengan miedo. Cuando ustedes se rebelen con mayores, casi casi una probabilidad muy alta de que no vayan a morir a la siguiente noche. Muchas veces no mueren ni siquiera dos noches después, porque los matan, pero ya hasta después. No los matan luego, luego. No se espanten de que, ah, ya me rebelé, me van a querer matar y me van a matar rápido. No es cierto, chicos. O sea, no se espanten. Eso no es así. Es al revés. Si un mafia es bueno y sabe, no va a matar al mayor luego, luego. Cuando yo soy mafioso, no matamos al mayor en chinga. Sabemos que es una tontería matar al mayor luego, luego. Porque obviamente cuando una persona se rebela, todos los demás se ponen alerta, todos los town, porque lo quieren cuidar, porque saben, obviamente un town sabe la importancia que tiene un mayor en el juego. Son el líder de la aldea, entonces tienen la atención de todos. Obviamente el doctor no los cura, porque si no estaría muy robado tal vez, y sería un poco chafa de que el doctor siempre le va a estar dando al mayor, al mayor, al mayor, al mayor. Entonces yo creo que para quitarle ese sentido y darle un poquito más de toque de emoción, lo configuraron o está programado el juego especialmente para que te pueda salvar el bodyguard. El bodyguard sí que te puede salvar, el bodyguard sí te puede estar dando a ti nada más, hasta que te salve. ¿Cómo se llama? Y los locode y otros roles también te pueden estar vigilando y echándote un ojo mínimo si vas a morir. Pues el hecho de que encontremos al quien mató al mayor siempre ayuda, ¿me entiendes? Entonces, todos los demás sí, pero obviamente el doctor es el único que no. Eso se lo digo porque yo al inicio no sabía y ya después me lo explicaron. Y ya después dije, oh, qué bueno. Pero lo que sí también me he dado cuenta es que yo luego, luego, cuando me revelo, jamás me matan luego, luego. Yo me revelé y se dieron cuenta no me mataron. Y no es que la mafia sea muy abusado, que se haya atontado, no, es que literal es al revés. Si te matan luego, luego es cuando mayor, con mayor razón se atonta la mafia. Porque obviamente tienen muchas posibilidades de ser encontrada la mafia. Entonces no deben de hacer eso, no se deben de aventar sobre el mayor. Deben de esperar de 2 a 3 días y ya después matar al mayor. Eso sí, es muy importante que el mayor se muera antes de que queden muy pocos vivos. Porque luego el mayor puede darles el gane, ¿eh? Yo he visto partidas en las que el mayor nos da el gane. Eso sí. Así que tengan mucho ojo con eso. El mayor puede resultar muy peligroso también. Sí es importante eliminarlo. Pero no se obsesionen. Porque si se obsesionan es peor. Eso se lo digo en el lado de que fueran mafiosos y tuvieran que darse contra un mayor. Que no se vayan a alocar y se desesperen, porque créanme que es peor. Los van a detectar. Siempre normalmente cuando un mayor se revela, siempre va a tener la atención de muchos town. ¿Ok? Y obviamente ustedes tienen más chance de ser encontrados si le dan luego luego cranky al mayor. Entonces mejor no desesperarse, esperar de 1 a 2 noches. Muchas veces con esperarse solo una noche y a la siguiente noche a matarlo, no pasa nada. Pero hay veces que incluso 2 noches esperarse es demasiado pronto. Yo lo he visto. He visto mayores que se rebelan, pasan 2 noches y a la primera noche no muere y a la segunda noche le dan cranky, pero los descubren al mafioso. Porque obviamente sigue la... ¿cómo se llama? Las personas le siguen dando. Y por darles un ejemplo, si hubiera un bodyguard, el bodyguard le va a estar dando al mayor siempre, 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 hasta que muera. O sea, yo si fuera bodyguard y yo de repente veo que se revela el mayor, yo le daría al mayor en todos los turnos. Porque obviamente es como que guardaespaldas. Tienes que estarle dando al mayor, al mayor, al mayor, al mayor, porque sabemos que el mayor va a ser una de las presas principales. Entonces yo le estaría dando al mayor todo el rato. Entonces, ¿qué pasaría si ustedes le dan matar al mayor? Perderían a uno. Entonces es lo que les digo.
primero tranquilícense, traten de matar uno que otro antes y ya después vayan contra el mayor. O sea, ese es el truco. Y también cuando ustedes sean mayores, no se desesperen que digan, no, me van a matar luego, luego. Tranquilos, no los van a matar. El mayor es así. El mayor es una mala opción matarlo rápidamente. Es lo peor que puede hacer la mafia. Y el asesino, lo peor. De hecho, es lo peor. Para un asesino eso todavía es peor. Porque los van a encontrar. Bueno, de hecho, ni tanto el lobo, ¿no? El lobo, ya ven que el lobo es loquísimo. El lobo se chinga a medio mundo. Así que ni tanto, ¿verdad? Pero aún así sí es peligroso para los en malos matar luego luego al mayor. Eso, entonces tómenlo en cuenta eso. Espero les haya gustado este video, chicos. Espero les haya servido. Si les gustó el video, manita arriba. Si no, manita abajo. No importa, eso me ayuda a crecer. Por favor, suscríbanse. Recomiéndenme, familiares, amigos, amigos del canal. Si les gustan los juegos que manejamos, que se suscriban, que comenten, que eso ayuda muchísimo. Muchas gracias por todo su apoyo, chicos. Vamos creciendo. Muchas, muchas gracias de verdad. Y nada, sin más que decir, que tengan una muy bonita tarde. Hasta la próxima. Bye, bye.